viene el fabricante, llega a la unidad educativa, ahí el director es el que recibe, ahí hay responsables. No firmen si no es la cantidad, si no está en la fecha que corresponde. Ellos no deberían aceptar eso. Segundo, se va a prohibir ya de que el desayuno lo guarden o se lo den a los niños para que lo lleven. Eso se frega si se lo llevan a otro lado. No pueden consumir ya todos esos productos que están ahí horas y horas y a veces días. Eso no. Es el desayuno o la alimentación complementaria, llega el día y es consumirse ese mismo día. Ya no es para guardar. Y eso también estamos hablando con el SEDUCA para que ellos hablen con los directores de colegios. Porque hay afuera y hay adentro. Eso también vamos a hacer un control y un seguimiento ya con las unidades respectivas de salud para evitar de que sigan vendiendo productos que no sabemos en qué condiciones afuera. Que no consuman productos afuera los niños, ya, y que sean controlados también por la parte de salud, ya. Y eso es importante también controlar, porque hay una serie de denuncias de productos que consumen fuera de los colegios, ya, y también ahora vamos a controlarlo en los kioscos de los colegios.